Seamos parte del protocolo de seguridad del Centro Cristiano de Guayaquil. Cuide sus pertenencias en todo tiempo. Si usted se levanta de su asiento por cualquier motivo, por favor, no olvide sus pertenencias. De estar acompañado, encargue a la persona de su confianza. Al terminar el servicio, confirme que no deja nada en la silla. Si observa algo inusual en nuestros servicios, acérquese a los ujieres que están ubicados en todas las naves del auditorio o al grupo Delta. Ambos equipos cuentan con sus distintivos. No descuide a sus niños en ningún momento. No envíe a su hijo pequeño solo al baño. Y cuide siempre de su bienestar. Si ve a algún niño solo o perdido, por favor, llame de inmediato al personal de anfitriones. Dentro del auditorio, evite que sus niños causen distracción a las personas de su alrededor. No permita que se paren en las sillas. Si los niños están muy inquietos, recuerde que contamos con dos áreas donde se transmite el culto. Recuerde que nuestros horarios de servicio inician puntualmente a las 8, 10 y 12 del mediodía. Una vez iniciado el culto, las puertas del auditorio se cerrarán y no podrá ingresar hasta el siguiente servicio. En ese caso, puede acudir a nuestras zonas de transmisión alterna que se localizan a la entrada principal y por la librería. Queremos recordarles que no se permiten mascotas dentro del auditorio. Asimismo, está prohibido ingresar alimentos en el auditorio. Mantengamos el orden en nuestros servicios dominicales. En caso de un siniestro natural, mantenga la calma y espere a las indicaciones para su salida. Fomentemos la seguridad en nuestra iglesia. Cuidémonos todos.